¿Cuál es el problema? Oh, quieren traer su ave de hierro. Quieren pasar por nuestros poblados. Ya, Liv. Nada más. Ya, Liv. No molestes. Ándate con tus Biblias. Él vive aquí. Él también es vecino nuestro, es companche nuestro. Condado de Bilbo. Ya tengo Biblias. ¡Aupa, pues! Es que no crean en mí. Hay que acabar con ellos. Claro, eso es lo que dice Pentecostés número 17, que se vendrá el castigo divino. ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! No, I won't. Dígame más cosas. No me deje de mirar a los ojos. ¿A sus ojos? Llevo una semana esperándolo. A mí, pero si siempre yo estaba en este distinguido salón de este pueblo. Sí. Pero cuando usted cierra el bar, siempre se va a su casa y me deja ahí sentada, en la esquina. No, pues si es que usted la veo un poco cansada de su esfuerzo diario. Señora Escarlata. No, usted ha entendido mal. Lo ha entendido mal. Llevo esperándole todos los días. ¿A mí? No hago nada, no miro a nadie más. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Quiere decir? ¿Ahora? ¿A qué? ¿El qué? Tu pasión por mi cuello. Una solución. Una horchata, camarero. ¿O dos? ¿O tres? ¿Horchata? Yo quiero una horchata. ¿Sí? ¿Tú quieres horchata? Sí. ¿Quieres? Toma tu horchata, aquí está el vaso. Niña, espera tu momento. Puto gringo. Oiga, caballero. En este local, con no, distinción. ¿A qué? ¿A qué hacemos? How. Hemos visto las señales de humo en mi poblado. Venimos a enterarnos del problema. Algo sé que me han contado, pero no estoy muy de acuerdo. A ver, hachas de verga. Zamara que estaba en su cuarto más enamorada, Zamara va a ser una tema cuando ya cuando esté no tome, a para todo va a ser mi labor de vivir. Zamara puede vivir, tiene mamá. Yo vengo donde habitan los seres del trueno y he venido para luchar contra el hombre blanco que ha matado a mi tribu y hemos quedado muy pocos sobrevivientes y hemos jurado vengar sus vidas. Hace años que yo y mi familia fabricamos cerveza. Ya la habéis probado todos. Siempre pedís mi cerveza. Y ahora ese fucking ave de hierro quiere pasar por encima de mis campos de cebada. Y así joder mi producción de siempre. Seguro que Adam tiene algo que ver con eso. No podemos permitir. Yo no quiero que el ave de hierro destroce mis campos. Hermano, que te explicar lo tuyo. ¡Ande! Pues es que yo he pasado por aquí buscando a mi amigote. Y es que estos gringos siempre tienen que estar chingándola. Y ande, pues vamos por ellos, pero la única manera es pa'lante. En Villa Bilbo no vamos a permitir el ave. Este ave de hierro contaminará nuestros pozos. Tres de ellos están contaminados ya. Tenemos que andar hasta 20 leguas de viaje submarino para conseguir agua potable. Va a arrasar nuestros huertos. Los tomates, el opio, la marihuana, todo va a quedar arrasado. No vamos a poder subsistir. ¡A muerte con el ave de hierro! Me han dicho que el ave de hierro pasa
justo por en medio del gallinero. No puede ser, ahora mismo tenemos la cucufata con tres pollitos. El ave de hierro lo que hará es partir una familia. Oh, una familia, no puede ser. Una familia partida por el progreso. ¡A muerte con el progreso! ¡A muerte con el progreso! Yo también tengo un problema. Tengo las habitaciones de los invitados que los he arreglado hace 2 semanas. Tengo todas las vajillas que he traído de no sé dónde. Tengo muchísimos regalos aquí almacenados en mi burdel. Y ahora me lo quieren quitar. Ahora que lo tengo todo decorado. No puedo soportarlo. ¿Dónde voy a...? No. Bueno, compañeros, la situación en Arkansas se está poniendo difícil también a causa de este ave de hierro. Han destruido todos los campos de algodón que tenían para hacer los tejanos. Tela que está saliendo de nuestra tierra, entonces yo propongo, digo. Huelo miseria y huelo muerte. No me gusta, no me gusta. Estos pastos. Perdone, ¿es usted por roca sentado? Opa. ¿Puedo medirle? ¿Por qué? Nada, procedimientos. No me gusta. Nuevo traje de la tribu. Claro. Trajes para todos. ¿A quién trabajas tú? Tengo todo. Hasta luego. Old viejo, old John. Cuando tú estabas vivo, no pasaban estas cosas del ave de hierro. ¿Qué podemos hacer ante tanta injusticia mundial? ¿Será que tus dientes no mastican más que un caballo de tigres? Oh, mierda, no comprendo nada. A veces el mundo se me hace oscuro y borroso. De verdad que no te entiendo. ¿Caballo de hueso no es caballo de hierro? Pues que se quejan, carajo, te voy a disparar. Con mi carromato, voy, pienso bloquear la entrada de los trabajos que están haciendo con mi carromato lleno de cerveza, a la que vengan con mi rifle disparo y toda la cerveza en sus fucking faces. Dispararles y dispararles y chingarles a todos. ¡A esos malditos! Solo ¡acción! ¡Acciones! Yo creo que tenemos que hacer muchas acciones. No solamente vamos a coger y vamos a derribarlos allí en la entrada y todo. Tenemos que hacer muchas pancartas para que se entere. Poblado de Bilbo, puedo enviar mensajes de humo por internet. Y vamos a difundirlo rápido todo. ¿Pero qué mensajes? ¡Violencia! ¡Violencia! ¡La violencia solo con la violencia! ¡La sangre y el cuchillo! Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ella tiene razón. Ella tiene razón. Tenemos dinamita, pero primero difusión. Primero dinamita y luego difusión y lo que queráis. Pero queremos verlos volando y que se larguen. Mira los Arapahoes. Estuvieron 5 días resistiendo en aquellos grandes cedros y no consiguieron bajarlos con ninguna de sus grandes máquinas de hierro. Entonces nosotros podemos también conseguir idear algún tipo de acción de estas. ¡Nada, pa'lante y disparando! Con el sistema palanca, poder derrotar al séptimo de caballería. ¿Palanca? ¿Yo me palanca? Con el sistema palanca,
Ese es un gran invento, ¿no? Dicen. Creo que en Arkansas lo utilizaban. Ajá. Poner la roca aquí y el palo debajo de la roca. Tirar con una cuerda y unos búfalos y roca caer. Y aplastar al séptimo de caballería. Pero lo digo yo. ¿Quién tiene apalancada la palanca? Mucha pasta, a lo mejor si lo dijera y me ayudaran todos a encontrarla, pues podíamos repartirlo.